y los primeros 15 minutos de esta historia para saber cómo está plantado Cuenca en esa ilusión que tiene. Los goles de Spindola y de González marcaron la diferencia de Anzuategui, que está ganando este gran partido de 180 por 2-0. Va a comenzar el árbitro boliviano Juan Carlos Arroyo. Da la orden, van a jugar Anzuategui y Cuenca. Comenzó el partido, en marcha. Uno sigue y uno se va, Larga para Teixeira, la pelota se pierde afuera. Están cobrando la primera del partido, salida por Cuenca. El fútbol te tiene loco. Entra ya a www.ayudaalfanatico.com, presentado por Visa. El partido recién comienza. El centro contra el área, busca la Teixeira, quiere cabecear arriba del travesaño. Atención, habrá que tomar recaudos desde el principio para Anzuategui. Aquí un jugador con una gran contextura buscando de arriba. Cuenca de entradita nomás, Bueno, y marcando un poco lo que será la tendencia del partido. Le gana al lateral con mucha facilidad, no lo marca bien, le da demasiadas facilidades Jory. No es demasiado más bajo Jory que Rodrigo Teixeira, pero sí tiene más oficio el brasileño. Morales con la pelota. Me gusta la pronunciación. ¿Cómo es? Rodrigo Teixeira. Teixeira. La juega por el fondo. El que ataca ahora es Anzuategui. Pelota contra el área. Se va a perder por raya final, que están marcando. Saque de arco, saque de meta. Sí. Se viene el saque de arco. Spindola y Paniguti son hoy los puntas del equipo venezolano. Saludable respuesta de Anzuategui, porque demuestra que no va a meterse tan atrás, que propondrá cambiar ataque por ataque cuando el partido se lo permita. Morán por Guerrón, Guerrón por Teixeira. Se viene allí con la pelota el 7. Grandote él jugando desde el principio, abriendo para la entrada rápida de Paredes. Juega otra vez sobre la izquierda, sale para marcar Jory. Atento en el fondo, el lateral que la juega. Pelota hacia la mitad, la para otra vez Granda. Deriva por el medio, recién comenzamos a jugar el partido. Estamos en cero en la apertura, este es España. España que hoy juega en el equipo titular, levanta contra el área. Otro cabezazo buscando a Teixeira, metiéndose también en lo más alto el jugador Villalba. Saque de puerta que tiene que hacer Morales. Cuenca salió a buscar desde arriba, Mantiene Cuenca sus cuatro defensores, España, Orrego, Chila y Guerrón. Paredes está jugando sobre la derecha, arrancando desde el sector derecho de la mitad de la cancha. Ramos y Granda cerrados, en la izquierda Matamoros. Dos de punta, Villalba y Rodrigo Teixeira, el brasileño. La salida la hace Morán, Morán va jugando para España. Primeros minutos del partido, falta de infracción, sí. La falta fue de Peroso, el que está caído en el medio es Ismael Villalba. El tiro libre favorable a Cuenca. Paredes es delantero, hoy aparece en la mitad de la cancha, pero su función va a ser claramente ofensiva. Ya lo mostró el primer arranque de Cuenca, poniéndolo casi como un extremo sobre el sector derecho a Paredes. Ahí viene Javier Chila. Deriva la pelota sobre el sector izquierdo para que suba Guerrón. Guerrón la juega contra el área, viene por Paredes, viene por Teixeira. En lo más alto está Morales. Anzuategui, el equipo dirigido por José Hernández, que tiene una ventaja transitoria de 2 goles. Los goles que trae desde el Caribe. Marca Orrego. Busca a Paredes. Desde la mitad de entrada de Giorgi, la toca campo arriba, el cierre, se mete España. Otro rebote, la quiere bajar en la mitad González. Saca Chila, devuelve el defensor. Aquí hay falta, sí. Infracción en el medio, Di Giorgi está en el piso. Se acerca el árbitro a ver cómo está ya, como por ahí caído. La falta, la infracción y el tiro libre. Arranque desordenado del partido, Pablo. Sí. Con mucha ansiedad, con mucho nervio por parte de Cuenca, que quiere hacer todo rápido y eso no puede llegar a traerle demasiados réditos. Será importante que ponga la pelota contra el piso, que se tranquilice, porque enfrente a Anzuategui tiene jugadores de buen pie, que saben manejar los tiempos. Nicolás Macia con la pelota saliendo desde allí, desde el círculo central, levantando y buscando, golpe de cabeza en el fondo de Orrego, devolviéndola. Cuenca con la ansiedad lógica de tener que revertir un resultado. Atención con esta, espera Villalba dentro del área. Esperan a Teixeira también, la pelota se pierde afuera.
El saque de costado, el saque lateral. Ismael Villalba lo mira a Paredes por el centro que le envió. Ahí está Paredes explotando lo que les decíamos. La espalda de Llegues, el lateral izquierdo que va a tener que estar muy atento. Atención porque Paredes va mucho, pero no vuelve por el sector derecho. Y será importante lo que pueda llegar a generar Anzuategui en sus espaldas para lograr el mano a mano, por ejemplo, de Masia con España. Marcó González, González con Llegues. Los primeros minutos del partido, los 5 minutos de estudio preliminar. Se planta en el medio Ramos. Granda con la pelota, falta, infracción, sí. El tiro libre que nace en el medio. Salida por el medio, apareció González. Hasta ahora tranquilo el equipo venezolano. La para Paredes, Paredes que entró, Paredes que viene. Explotando la punta, juega para Teixeira. La corre Teixeira, cuidado con esta. Se viene Cuenca, viene Teixeira, sigue Teixeira. Cae, solo. La salida que viene bien por Peroso en el fondo. Paredes explotando, como dice Juanjo, la zona defensiva izquierda del equipo venezolano. Aquí de posición adelantada se iba Villalba, tiro libre indirecto para el equipo blanco. Es interesante el partido, es vibrante, hay mucho en juego. Los dos quieren estar, los dos quieren pasar. Por ahora Anzuategui juega con la tranquilidad del resultado, intentando no meterse demasiado atrás. Aquí lo toma del brazo Llegues a Rodrigo Teixeira. Para el árbitro no suficiente como para que tenga que caer de esa manera el brasileño, por eso no da penal. Ramos la juega para Paredes, se viene Paredes otra vez. La corre Paredes, Paredes que insiste. El saque de costado, el saque lateral. Por ahí viene todo el juego de Cuenca. Sí, está por caer en el dilema de ser Deportivo Paredes y no Deportivo Cuenca este equipo, ¿no? Lateral de España, España arriba, juega con Teixeira. Juega arriba con Paredes, Paredes viene, pide infracción. No, salida en el fondo, legítimamente. Marcando atrás Llegues. Tocaron con González. Paniguti que la va pidiendo arriba. Levanta Di Giorgi contra el área, el golpe de cabeza de Chila en la devolución. Este es Deportivo Cuenca, que tendrá que también tomar todos los recaudos para que no pueda estirar la ventaja el equipo venezolano, que sube con Jori, la pierde en el ataque. Marca Guerrón, cambia el frente, la corre Paredes, Paredes que no puede llegar, se pierde afuera, pero es de Cuenca. Es un mano a mano generalmente entre Llegues, el lateral izquierdo de Anzuategui, y Paredes, el extremo derecho que tiene Deportivo Cuenca. Habrá que ver si Masia puede darle una mano, si puede ayudarlo, porque ya demostró Paredes que está capacitado para complicar por allí. España viene saliendo desde el medio, la pelota larga sobre la izquierda, se va a perder, bandera arriba, y el tiro libre indirecto que tendrá que jugar Deportivo Cuenca. Con intensidad se juegan y se viven los primeros minutos, la primera fase, Copa Santander Libertadores a través de Fox Sports en todo el continente. Derivando la pelota desde el medio y sacando otra vez España. España arriba con Teixeira, Teixeira que va, la para el jugador Juan Carlos Paredes. Complementa con España, España hacia adentro. La pelota que viene, Paredes, Teixeira, espera Villalba, buena dentro del área. No puede entrar Ismael Villalba. Ese fue Rodrigo Teixeira. Intentando para Cuenca con esta chilena. Es interesante lo que propone, lo que plantea Cuenca con un juego de ataque. Está obligado por las circunstancias. Sin embargo, tendrá que aprovechar también esa distracción que genera sobre la derecha Paredes. Todos van con él. Pero sobre la izquierda nadie aparece para llegar libre al ataque. Todo Anzuategui marca el sector izquierdo de su defensa porque allí está Paredes, quien lo ofende, quien lo ataca. Pero nadie llega por la izquierda en Cuenca. Por lo tanto, termina acorralado el moreno delantero ecuatoriano. Les recordamos que en Montevideo empataron Peñarol Independiente Medellín. Los goles del equipo colombiano del partido de ida lo clasificaron con tranquilidad. Hay saque de costado, le quitaron la pelota a Emerson Paniguti, lateral que se tiene que jugar. Lo hace Llegues por la pelota y juega arriba. Se viene Anzuategui buscando y entrando en contacto con la pelota Masia.
pide infracción. Lateral que va haciendo España. España por adentro, juega con Orrego. Orrego deriva por el medio. 0-0, estamos llegando a los primeros 10 minutos del partido. La Copa Santander Libertadores. La marca de Orrego, la devolución que viene por Garrón. Trataba de meterse Paniguti. Hay saque de costado, hay saque lateral, se juega. Desde el medio lo hace Llori. Miami, Premium Business desde 999, más tercera maleta de regreso gratis. LAN, el encanto de volar. El centro que llega, atención con esta, una buena oportunidad. El cabezazo se metía ahí Paniguti. Tal vez lo más clarito de Anzuategui. Y respondió bien el arquero Morán, ¿eh? De contragolpe. Ese es el partido que propone Anzuategui. Pacheco que viene, Pacheco que viene. Llegues que lo marca. El trabajo es de Llegues, de José. El defensor que se viene contra Juan Carlos Paredes, que hoy juega con la 17. Lateral que practica España. España por adentro, juega para Ramos. 0-0, estamos. La juegan otra vez. Lo buscan a Villalba, que no puede conectar en la mitad. La pide Granda, la juegan otra vez sobre la izquierda, salida en el fondo, atento para marcar Llori, devolución de Anzuategui, que hasta ahora no tuvo fisuras, marca España, devuelve España, desde el fondo, Orrego con la salida, Anzuategui con Masia. Masia que es el 10, la juega con Rubén Llori, la proyecta para Espíndola. Paniguti que no puede llegar. El cierre de Guerrón. Guerrón hacia adentro. Había tocado otra vez Chila. Busca Teixeira en lo más alto. Johnny González. González con Llegues. Por ahí no hay nadie. La salida que tendrá que jugar España. Hasta ahora Anzuategui no ha sufrido el partido, ¿eh? No lo sufre el partido. Juega con dos típicos enlaces, pero no en esa función. Masia en la derecha y Johnny González en la izquierda son, por naturaleza, creadores. Juegan como enlaces, no tienen demasiada marca. Uno tiene que adaptarse a jugar sobre la derecha, Masia. El otro sobre la izquierda, Johnny González, autor del segundo gol en Venezuela. Pero no tiene demasiada marca. Es por eso que Llori y Llegues se suman, los dos laterales, bastante a la línea de mediocampistas para, por momento, formar una línea de cuatro mediocampistas con marca junto a Duno y Di Giorgi, los dos más batalladores en la mitad de la cancha. Espíndola queda reclamando por infracción que no ha sido concedida por el árbitro principal de este partido, que es de Bolivia. Juan Carlos Arroyo, salida que viene desde el fondo. Oscar Maldonado es el árbitro principal, marcando Guerrón, tocando y abriendo para Pacheco. Pacheco encara por adentro, la tiene Pacheco, prueba Pacheco, no se puede pasar. Miren, cinco defensores ahí, ¿eh? Cinco jugadores por lo menos en esa posición. La falta contra Espíndola. El tiro libre, la infracción fue de Paredes, el jugador con mayor intervención hasta ahora. En los primeros 13 minutos del partido. Hiperactivo Paredes. Sí. Todo tiene que hacerlo él. Y es lo que les decía en el arranque, ¿no? Cae en la tentación Cuenca de transformarse en Deportivo Paredes y ser un equipo demasiado predecible, de volcar todo su ataque sobre el extremo derecho. Y Paredes se pasa de revoluciones porque tiene que tirar el centro, cabecearlo y hacer absolutamente todo él. Cambian de punta, vienen por la otra, juegan para ahí, tocan para Villalba, taco contra el área, cuidado con este remate de afuera. Buena oportunidad de Ramos, se lo perdió. Lo más clarito, después del cabezazo inicial, probaron por la otra punta. Desde allí, Matamoros con la oportunidad. La tuvo Juanjo, ¿eh? Sí, sí, es bueno y es saludable lo que intenta Teixeira y lo que intenta Deportivo Cuenca en general. Decíamos, distrae sobre la derecha, es bueno que muestre también alguna variante sobre la izquierda. Aquí apareció Matamoros, lo estábamos pidiendo. El saque de costado, alerta para el equipo de Anzuategui. Norberto Rego sacando la pelota afuera. Lateral, tres goles tendrá que convertir Cuenca si pretende seguir en pie en esta copa. Juega Llori, toca desde el medio. Se viene otra vez Anzuategui, infracción, Di Giorgi está en el piso. La falta y el tiro libre, el reclamo ahí de Matamoros y el tiro libre para el equipo venezolano.
Juega con desesperación Cuenca. En cada cruce, si no logra recuperar la pelota, van al suelo a cometer infracción. Y esto no hace más que minar sus posibilidades y allanarle el camino a los venezolanos, que están mucho más tranquilos. Atención, Johnny González, otra vez con la pelota detenida. Está ahí acomodándose Morán, pelota contra el área. Saca Orrego con golpe de cabeza. Devuelve en la mitad, se mete otra vez en el partido. Ahí Johnny, la juega González. Piden falta que no la dan. Devuelve Boada. Saca Orrego, devuelve desde el medio. 0 a 0 está el partido, pasamos los 15. Sí. Muchos dicen que los primeros 15 cuando hay que golear son decisivos. ¿Eh? Hasta ahora, poquito. La pelota que viene otra vez por el medio. El centro, buscando y llegando Paniguti, cometiendo infracción en ataque. Ahí se agarró con Chila. Y la salida que se practica ya, la pide España, la juega para Paredes. Paredes que sale. Ataca Paredes, todo por la derecha. Está solito pidiendo Matamoros la pelota, la recoge él. Matamoros que la tiene, deriva por el medio. La entregó y la entregó mal, cuidado con esta. A ver el arquero, no, bien colocado, no estaba adelantado. Probó España. Esta es la anterior. Ah, esta es la anterior. Generalmente cobran infracción del atacante. Aquí hay falta de Paniguti, no. Le cruzan el cuerpo a Paniguti, sí. Es infracción y el juego es un deporte de contacto. Por esto se enoja Paniguti con el central ecuatoriano, porque le saca la vincha, porque lo toca un poco de más. Roces del arranque del partido. 0 a 0, estamos. La tiene Teixeira, otra falta, otra infracción. Sí, en este caso, la infracción contra Yegues. Ahí, árbitro, ¿no? Sí, el árbitro ya advirtió a algunos jugadores, le pidió calma, ¿eh? Sí, ahí el anotazo, mira, Pablo. Ahí, donde más duele. Contra Villalba. Lo vio jugar Anzuategui, Pablo, con mucho aplomo, con prestancia, con oficio, especulando con la desesperación del rival, y por ahora Cuenca cae en esa trampa. Intenta proponer el juego, no logra imponer el ritmo que desea. Uy, cómo le duele a Yegues. Y encima él tiene que marcarlo a Paredes, que hasta aquí es el más movedizo. El árbitro le dice, apúrese mi amigo, pero bueno, es complejo volver, ¿eh? Sí, sí, hay mucha cuclilla. Tendrá que jugarse el tiro libre. Anzuategui regulando el tiempo, sin prisa. Leonardo Morales, el arquero que no ha tenido mucho trabajo hasta el momento. Largo pelotazo para Paniguti, se pierde afuera. Repone España, repone Deportivo Cuenca. Viene buscando Ramos. La pide otra vez Pacheco, la pierde por la mitad. Pedía Di Giorgi, la toca desde el medio. Deportivo Cuenca que sale en ataque otra vez. Ataca y se mete con la entrada de Matamoros. Atención. Pierde contacto con la pelota allí en mitad de cancha. La salida la tendrá que jugar en ataque el Deportivo Cuenca. Hay que encontrar la pelota. Que cobro córner, entre tanto papel. Ahí va llegando Matamoros con la pelota y con el córner. Atención con Teixeira. Viene Chila para cabecear también. Se juega Cuenca por el primer gol de la noche. Sabe que tendrá que escalar tres goles. El centro, el arquero que sale, piden infracción. Y la cobraron nomás, Morales caído. Golpeado el arquero. Después de este intento. Tiro libre para Anzuategui. Clara infracción, sobre el arquero Morales. En la jornada en la que se marcó la despedida de un grande del continente. Un equipo que ha ganado muchas veces la Copa Libertadores de América, Peñarol. Y siempre a uno le da pena que no pueda seguir Peñarol en la Copa, naturalmente, ¿no? Porque es un condimento más. Había despertado mucha expectación la Copa Libertadores número 50. Pero quedó golpeadísimo con los goles de Medellín. Y no pudo revertir esa gran distancia desde Montevideo. Algunos reclamos para con el árbitro principal del partido. Morales se tomó su tiempo. Saque de arco, tiro libre. El futuro es digital. El futuro es AOC. Electrocables, caminos de energía.
Espíndola no puede tocar la pelota. Carlos Morán saliendo desde la otra cabecera. El arquero de Deportivo Cuenca. Mañana habrá revancha de Estudiantes de La Plata de la Argentina y Sporting Cristal de Perú. Está ganando el equipo peruano, en este caso por 2-1. Sí, señor. Otra llave que se cierra en la jornada del miércoles, Paulo, es la de Real Potosí ante Palmeiras. 5-1 ganaron los brasileños el partido de ida. Y Pachuca, Universidad de Chile del México. Los chilenos han ganado por 1-0 el equipo de Marcarián, que vuelve a México, dirigió hasta hace muy poquito a Cruz Azul. Norberto Rego nace desde la raya central, larga por Teixeira, no puede entrar, marca Boada. Pelota desde el fondo, sacando otra vez Llori. En largo pelotazo, la corrida que viene por Espíndola y la pelota que se pierde afuera. Paniguti en la búsqueda y el saque de costado, el saque lateral. Hasta ahora poco trabajo de los arqueros, ¿eh? Muy poquito, se ha llegado muy poco a los arcos. Se juega el partido que le conviene a los venezolanos. Llori con Masia, pasa, viene, está en el piso. Matamoros, es falta que favorece a Cuenca. ¿Alguna llegada vertical a los arcos? Aquel remate de Matamoros, 5 o 6 minutos atrás. No lo mejor que eso, ¿no? Y al minuto el cabezazo del brasileño Teixeira. Exactamente, que ahí lo tenemos en primerísimo plano. Se diluyó también un poco la participación de Pacheco, pero ahora Cuenca tiene un buen tiro libre. Después de esta falta, después de esta infracción, pelota detenida, tiro libre para el dueño de casa. Ahí está Morales tomando recaudos. 1, 2, 3, 4. Como mínimo en esa barrera. Se acomoda Javier Rechila. Atención. Al arco, ¿no? Me parece. Y hay que dar de entradita. Van pasando los minutos, ¿eh? Atención. El remate, la barrera que devuelve. La quiere buscar Paredes. Paredes que la encuentra. Se viene Paredes. La agarró Paredes. Llegues en la marca. El saque de costado. El saque lateral. Dicen que es para Anzuategui. Y el estadio que se queja y dice que no. Salida por el fondo. Cobró tiro libre, infracción. Anzuategui con mucha calma. Los minutos iniciales no le fueron desfavorables. Espíndola en carrera, Morán en escena. Anzuategui tiene dos delanteros argentinos, Espíndola y Paniguti. Uno surgido de Boca, otro surgido de Ferro. De los dos, el que más se retrasa es Espíndola para sumarse a la línea de mediocampistas. Matamoros buscaba allí y lo encontraron a Morales. La presencia de los jugadores argentinos mucho tiene que ver en el designio que les contaba en el arranque de la transmisión de César Farías. Cuando él tomó este equipo, hizo la pretemporada en la Argentina, intentó inculcarle mentalidad bien del sur, de Uruguay, de la Argentina, a este plantel. Y muchos creían en Venezuela que era una locura lo que estaba haciendo. Y logró meterlo a esta Copa Libertadores de América, todo trabajo de Farías. Y hoy disfruta de un presente realmente auspicioso. Atención con esta. Venía para buscar Teixeira con golpe de cabeza. La pelota se fue. Entraba Paredes por la otra punta. Teixeira tiene una muy buena contextura. Sí. Y lo van a buscar. Por lo menos fue lo primero que hicieron. Este jugador brasileño, clase 1978. Morales va sacando. No puede entrar Paniguti. Defiende por el fondo España. España por la pelota para cerrar la punta desde atrás. Con incomodidad entrega mal la pelota. Venía buscando Ramos. Se arma otra vez, pero hay falta. Infracción. No le están saliendo las cosas a Deportivo Cuenca. Todo esto con Paniguti en el piso permite paralizar el partido y darle aire al equipo visitante. Duro ahí. No lo molestaron. Ramos, ¿eh? No lo molestaron a Ramos. Ahí infracción y luego una patada con el rival en el piso. Paniguti se mueve bien fuera del área. Es inteligente para mostrarse y para moverse el 23. Mire quién le va a pegar, Johnny González.
Ahí viene Johnny González con la pelota. Espíndola para cabecear. Duro para cabecear. Tiro libre para Anzuategui. Peligroso como mínimo. Dos jugadores protegiendo al arquero. Morán levanta el derechazo. Orrego que entraba justito. Mirá todo lo que pasaba adentro del área, ¿eh? Sí. El córner para Anzuategui, que está tranquilo y tiene ventaja. Desde allí tenía que verlo eso, esa infracción que estaba cometiendo Orrego, el asistente, ¿no? Exacto. Tiene apodo, ¿no? Sí. Johnny González. Exactamente. Va a llegar el centro contra el área. Atención, Peroso para cabecear. Allí lo tiene en primerísimo plano. Le va a entrar Johnny González. Se la juega Anzuategui. El centro que vuela, pasado, cabezazo al medio. Ahí está, cuidado. El capitán, atentísimo en la devolución. La para por el medio, otra vez Di Giorgi. Una buena oportunidad de Boada. Tuvo una chance buena el defensor para meterse cara a cara con Morán. Paredes. Ataca Cuenca, que necesita rápido convertir el primero por la ilusión. Villalba, Teixeira, piden penal. Johnny dice, no pasó absolutamente nada. Es todo suyo, Juanjo. No, aquí hay que juzgar. Si la pelota le pega en la mano y además si hay intención, el jugador está de espalda, está cubriendo la posición, la pelota le va a la mano, no es intencional. Habrá córner. Matamoros con la pelota. Atención que hay buenos cabeceadores. Vuela el centro. La saca Boada. Insisten con Teixeira. La pelota se pierde. Saque de arco. 0-0 por ahora. Miami, Premium Business desde 999 más tercera maleta de regreso gratis. LAN, el encanto de volar. Otro panchonero. Electrocables, caminos de energía. La juega Guerrón, va derivando por el medio. Por ahora no tenemos goles, 0-0. Fase preliminar, Copa Santander Libertadores. Ecuatorianos y venezolanos jugando un lugar para el grupo número 2. Insisten con el sector izquierdo del campo de juego, buscando la entrada de Villalba. El lateral que tiene que hacerlo ya mismo Guerrón. Ramos. Lo van a buscar a Teixeira. Trata de acomodarse el brasileño. Por arriba no, por abajo sí, se viene. Ahí está, se acomoda, le pega. ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo Cuenca el primero. Lo hizo Rodrigo Teixeira. El 7 a los 27. Cuenca comienza a construir la ilusión. Para tratar de golear a Anzuategui. Y gana 1-0 en su casa y con su gente. 1-0. La cara, ¿no?, de José Hernández, la alegría del argentino Guillermo Duró, porque nada hacía presagiar esto. Esto que puede llegar a generar un quiebre en el partido. Solito, Teixeira, mucho mérito para el delantero brasileño, sin dudas. Pero miren cómo recibe la pelota. El primero no la puede dominar bien. Allí ya los defensores lo dejan maniobrar. Son tres los que lo tienen que marcar. Y gana un solo delantero entre tres y un cuarto defensor que llega. Un horror lo de la defensa de Anzuategui. Demasiados errores en una misma jugada, en tres segundos, como para que no terminen en gol luego de la gran destreza en el área del delantero brasileño. La desinteligencia allí de Peroso, de Boada y de Chapita González, que no tuvo la oportunidad. Tres jugadores de parar a Teixeira, que marca su gol. 1-0. Cuenca sabe que necesita tres goles para pasar al grupo 2. La tiene Llegues. Hasta ahora Anzuategui tenía todo custodiado, controlado y no había sufrido. Johnny González, como decía, Peroso, Boada y Llegues, cuatro jugadores para uno solo. O sea, estaba bien dispuesta tácticamente la marca sobre el jugador, pero cuando los errores individuales aparecen y cuando los aciertos también aparecen del otro lado, es muy difícil poder neutralizar al jugador que dentro del área resolvió todo bien.
Allí lo tenemos a Johnny González, tiro libre. Se viene Anzuategui. La juega el arquero arriba, Morán, cuando venía para cabecear. Sorry, Pablo. Sí. ¿Quiere ser el mejor DT de América? Ah, qué buena idea, ¿eh? Con la Liga Fantástica de la Copa Santander Libertadores puede ser el director técnico de un equipo de fantasía y armar el equipo de tus sueños con las grandes figuras de la Copa. Para anotarte, ingresa en www.foxsportslea.msn.com. Matamoros se viene. La juega Matamoros, se viene Cuenca por el segundo. Cuidado con esta, busca un pie. Corner. Atención que se está desacomodando Anzuategui. En este caso no podía Johnny por ahí, se hace el córner cortito. Insiste Cuenca, el centro que viene, lo busca la Teixeira, marca Peroso. Chila se había metido al igual que Orrego, los defensores que cabecean muy bien. Pelota por el medio, la tiene Chila. Devuelve y saca Peroso. Insiste Cuenca, que se anima. La quiere buscar Paredes por ahí, no puede entrar. Llegues en la devolución, falta sí, infracción. El árbitro dejó seguir, robó la pelota Paredes. Paredes que la juega, la capturó él. Abrió con España. Bueno, Paredes por el piso. Hasta ahora no tuvimos una sola tarjeta. El árbitro lo encaró a Llegues y ahí la sacó. Primer amonestado del partido por la falta sobre Paredes. Se había quedado enganchado Llegues del anterior, en la que a Paredes no le marcaron infracción sobre el capitán Duno. Y por eso va de esa manera, descalificadora entrada de Llegues. Durísimo, y la sacó barata con amarilla. Sí, sí. Porque va directamente a golpear y a generar un golpe que puede lastimar duro, que puede complicarle la presencia en el partido a Paredes. Veremos cómo se recupera el Moreno, delantero de Deportivo Cuenca. La sacó barata Llegues con amarilla. Primer amonestado que tenemos en el partido, lateral izquierdo José Llegues. Atención, tiro libre. Una buena oportunidad, una buena chance. Guerrón está para cabecear adentro del área. Chila también, tiro libre. Cuenca necesita conquistar goles y sabe que todavía tiene un tiempo largo. El centro que viene, Villalba que se iba metiendo, Teixeira que andaba deambulando por ahí, Chila el defensor, y otra gran oportunidad. Hasta los 28 se dio un partido. A partir de allí el quiebre con el gol que nadie esperaba de Rodrigo Teixeira. Digo, se habrá quebrado el partido, cambiarán las disposiciones tácticas, cambiará la presencia anímica de los venezolanos. Me parece que estos minutos que están sucediendo al primer gol del partido, inesperado gol del brasileño Teixeira, pueden ser los más importantes para la definición de la llave. Si Anzuategui no logra hacer pie, puede pasarla mal de aquí al cierre del primer tiempo. Están disputando un espacio en el grupo número 2, donde espera Boca de la Argentina, Guaraní de Paraguay y Táchira de Venezuela. Ataca Teixeira, el autor del gol del partido. Morales complicado con sus defensores. Sí, y no lo veo con mucha decisión a Morales en cada una de sus intervenciones. ¿Lo va a molestar? No. Está epa. Epa, ¿qué pasa? Y andaba con la mano en el bolsillo el árbitro del partido. Bueno, algún descontrol. Empezó ahí con Jori. La siguió Ramos. Matamoros me parece que llevó una tarjeta, ¿eh? Me parece que sí, el árbitro anda con tarjeta en su mano, ¿eh? Matamoros fue porque fue el que cargó directamente a Morales. Ahora, por todo lo que está pasando a continuación, alguna tarjeta más tiene que haber. A Teixeira, al goleador, ahí empezó la cosa, ¿eh? Sí. Y alguna más va a repartir para el lado de los venezolanos seguramente. Aquí empieza todo. A Teixeira, no es Matamoros, y a partir de allí los empujones. Lo vemos a Jori, lo veo a Matamoros, lo veo a Granda. Tiró un golpecito ahí Jori, ¿eh? Este fue el único. Bueno, tenemos la amonestación de Teixeira que se suma a la de José Llegues. Y España se salvó. Y Morales sigue en el piso. ¿Para tanto? Ramos dialoga con el árbitro. Teixeira está amonestado. El árbitro que quiere calmar los ánimos, se encendió el partido. New York, Premium Business desde 999, incluido impuestos. LAN, el encanto de volar. Otro
Bueno, vamos a ver si se calman los ánimos, ¿eh? Me parece que la sacaron barata porque hubo bastante manotazo ahí. Tiene una trompada directamente. ¿Quién es? Boada. Boada. Boada tiene una trompada a Granda, pero el árbitro no lo vio. Morales y su lesión, unos minutos que sirvieron para enfriar los ánimos y el partido porque se venía con todo Cuenca. Se reanuda, menos de 11 para terminar la primera vuelta. Este es Morán, que sí saca con prisa. Paredes. Algunos jugadores en el filo, ¿eh? Lateral que va haciendo España. Servicio ofensivo que juega Deportivo Cuenca. La marca fue de Peroso. El equipo blanco, el equipo caribeño que mantiene la distancia. Todavía tiene dos goles de aire. Pelota para Matamoros. Piden falta. Sí. Qué buena oportunidad. Tiro libre. Teixeira por el piso. Tiro libre favorable a Deportivo Cuenca, que tiene acá una magnífica chance. Es el man of the match. Hasta aquí el número 9. El número 7, Rodrigo Teixeira. Aquí la falta la recibe Villalba, el argentino, su compañero de ataque. Qué bien distrae Teixeira, se lleva las marcas, genera los espacios, ha marcado el gol del partido. Y Anzuategui, que está complicándose cuando nadie creía que esto podía llegar a ocurrir. Este es Teixeira y el gol. Lo marcan tres y llega un cuarto. Ahí, qué mal marcado, ¿no? Define y hace todo bien el 7, apoyado y apuntalado por el error del rival. Tendremos tiro libre. Vamos a ver si es Chila el ejecutante. La barrera en el punto del penal. Llegó Orrego. Está colocado Granda. 2, 4, 5 jugadores defendiendo a Morales. Atención, una muy buena chance para Granda, ¿no? Granda y Orrego. Granda con muchas ganas desde allí. Cuenca se juega por el segundo gol del partido. Atención. Granda, Orrego. Devuelve la barrera. Otra vez Orrego. El arquero que tapa y está. El segundo Villalba que viene. El arquero abajo. Otra vez. Y otra vez el descontrol. Atención. Bueno, el arquero y Villalba. Atención. Va a tener que tomar muchos recaudos el árbitro boliviano porque esto se va de las manos, ¿eh? Morales desde el piso le dio en la espalda a Villalba. Y Paredes enseguida salió corriendo al asistente, al número 2, a Harold Balda, también boliviano, para decirle, vos lo tenés que haber visto, ¿eh? Porque creo que fue clarito el gesto del arquero desde el piso. Ahí va, Villalba con infracción. Sigámoslo a Morales. Ahí está. La patada. Clarita. Es imposible que lo vea asistente. Imposible. Imposible. Cuenca se perdió una muy buena chance, ¿eh? Porque estaba aquí. El arquero daba rebote. No es penal, Pablo, porque ahí creo que tiene que haber cobrado infracción el árbitro. Igual no lo vio. Había una bandera arriba. Estaban cobrando posición adelantada. Estamos en la parte final de los primeros 45. Caliente está el partido. Lo gana Cuenca 1-0. Mucho trabajo para Oscar Maldonado. ¿Por qué lo molesta el árbitro? Lo amonestó a Morales. A Morales. Si vio algo, lo tiene que expulsar. Si vio el golpe. Claro, ¿por qué lo molesta? Por una supuesta patada. Bueno, si vio esa patada, lo tiene que expulsar. Yo entiendo que no cobre penal porque quizá él ya había cobrado infracción sobre el arquero o alguna posición adelantada. Pero si vio algo, tiene que expulsarle esa patada desde el piso. Otro amonestado que tiene el partido en Anzuategui. Tenemos a Yegues. Y tenemos a Morales. Ahí está metiéndose también en la discusión Giacomo Di Giorgi. Se reanuda. Vamos a tener algunos minutos adicionales. Chila va tocando. Marcando desde la mitad. La juega Cuenca, que gana 1-0. Le faltan dos goles. Teixeira larga para Villalba. Guada en el cierre. El saque de costado. El saque lateral. ¿Terminarán los 22, Pablo? Dependerá todo de la voluntad del árbitro, ¿no? Y también de los jugadores de ayudar, ¿no? Porque sí. Por momentos se dedican más a pelearse y a prepotearse que a disputar la pelota. A medida que vayamos escalando los minutos y la situación sea terminante, porque hoy uno pasa y uno se despide de la ilusión de jugar la Copa Santander Libertadores.
Lateral que tiene que hacer José Llegues. Faltan 6. Más el tiempo adicional de esta primera etapa. Llegues hacia adentro con Peroso. El segundo central. Rebote y afuera. Lateral para Anzuategui. Ahora se apagó un poco, pero lo de Paredes fue muy vistoso. Seguramente si a los que están presentes en el estadio le preguntás quién fue el mejor, muchos van a decir Paredes. Ahora, si no le proponen una alternativa, si no hay una descarga, si no hay un jugador que se le muestre cuando él se saca de encima la primera marca, es imposible que lo suyo sea fructífero para el equipo. Porque ¿cuántas ha terminado bien Paredes? Se saca uno de encima, lo marca otro y nadie se lo ofrece como descarga, no tiene buen centro. No ha sido demasiado importante lo de él. Descarga Ramos, juega para Teixeira, viene el brasileño, el autor del único gol del partido. No puede pasar. Atento por el medio Llori. Sacando Matamoros, la juega desde el medio. Sale Ramos, la juega para Orrego. Orrego que sube. Villalba, buena para Paredes. Paredes que va, Teixeira para cabecear. El remate de afuera, se lo pierde metiéndose allí. Y entrando otra vez Matamoros. Teixeira gana todo de arriba, ¿eh? Sí, y por primera vez, justo para cerrarme la boca, parece un buen centro de este hombre de la derecha. Paredes poniéndose en la cabeza a Teixeira, que no puede conectarla, aparece por el segundo palo el 10. Matamoros, que pegó muy mal. Por si alguno no lo sabe, Cuenca necesita 2 goles más para entrar al grupo número 2, ¿eh? Convirtiendo un segundo gol, hay penales. Paniguti. Saca el arquero Morán. El que viene es Matamoros. Corre Matamoros. Viene y cambia de frente. La va pidiendo Paredes por otra punta. Insiste él. La juegan para Paredes, Paredes que va. Cuidado con esta, viene Paredes, sigue Paredes, viene Paredes, sigue Paredes. Teixeira, Teixeira, Teixeira. Por abajo le cuesta al brasileño, ¿eh? Sí, así sí Paredes, ¿eh? Así sí, generando el desequilibrio sobre la derecha, llegando hasta el fondo y el centro atrás que es medio gol. En las dos que generó no pudieron aprovecharlo. Matamoros otra vez. Acomodándose Villalba, Villalba, Teixeira. Peroso. Orrego, el defensor que viene cometiendo infracción, caído en el piso, Espíndola. Edgar Espíndola y una tregua a tiro libre. Cómo le erró, ¿eh? Teixeira, luego de un muy buen desborde y centro atrás, era el último pase, ¿eh? El de Paredes para que Teixeira defina, pero le erró la pelota. Antes le había errado de cabeza, ahora le erró con el pie. Mañana sigue esta primera fase de la Copa Santander Libertadores. Sí, habrá 3 partidos, Paulo. Estará jugando Estudiantes ante Sporting Cristal. También será el turno de la presentación de Real Potosí ante Palmeiras. Tiene que revertir un 1-5 de partido de ida el conjunto boliviano. Mientras que Pachuca estará recibiendo en México, en Hidalgo, a la Universidad de Chile. Les recordamos que hoy ha pasado Independiente Medellín. Y se ha quedado en el camino Peñarol. El equipo de Montevideo. Teixeira, Teixeira, Teixeira. La marca de Di Giorgi. Ramos, Paredes. Buena de Paredes, profundiza el ataque. Viene Paredes. Buscaba Villalba. Picando al vacío y dando el último pase, Paredes es valioso. Cuando él tiene que ir a buscar a la mitad de la cancha, se desinfla y pierde potencia. Había tocado Granda, otra vez para Paredes. Este es Cuenca, en su salida, tocando Duno. Paniguti, espera Espíndola. Paniguti. La marca es de España. Otra vez Paredes, no lo pueden parar, se viene Paredes. En la parte final de la primera mitad del partido, Teixeira. Lateral, saque de costado que juega Cuenca. Lo hace España, lateral en ataque. Villalba.
Entraba Matamoros, ahora seguro el arquero Morales. Jugamos el minuto final, la para Llori. Con queja sale Anzuategui del fondo. Rodrigo Teixeira le hizo falta. El uruguayo, el brasileño. Es falta que a su vehículo no le falte baterías Motorex. La dura, por rendimiento, duración y calidad, baterías Motorex. La dura. Esa es la que usa Pepito Calderón, nuestro conductor el día de hoy. Se pasó, Pepito. La pelota la tiene Orger. En diagonal se va Orger. Buscándolo el chino. Ramos. Llega Villalba. Ramos. Busca quién repartir. Se decide a pegarle. Directo al marco. Le pegó desviado el chino Ramos. Intentaba el chino. Es que no tenía nadie. Nadie se abría. Nadie creaba. Ramos tampoco tiene como punto fuerte él el remate de afuera. Pero se atrevió. Se atrevió y el Cuenca está otra vez dominando de entrada en el partido. Va a botar la pelota Leonardo Morales, el arquero del Deportivo Anzoátegui. Espide González con Paniguti. Lo toma en la marca bien Guerrón. Salida España ahora con Hernández. Hernández, se va Hernández. Uno en el camino, dos, tres, puso el cuerpo. Rodrigo Teixeira, levántate Hernández. Reparte Teixeira. Olger Matamoros, corre por fuera. Ah, Guerrón sacó el remate, Olger. Atento estuvo Morales. Clever. Sí, Juan. ¿Tiene el dato usted de la tarjeta amarilla en qué minuto fue? ¿De quién? De Teixeira en el primer tiempo. Upa, no. No se la tomé, ¿eh? Nadie lo tomó. Pero fue antes del gol. Eso sí. Bueno, si alguien la sabe, que me lo diga. La pelota ya está sancionada por el árbitro. Solicitado por el veedor del partido. Sí, señor. Me parece, no me crea tanto, Juan, que fue por el minuto 21-22. Ya vamos a tener alguna respuesta de un acucioso que tenemos en las transmisiones siempre. Javier Ronquillo. La pelota la tiene el Deportivo Cuenca. Este es España que reparte por el costado izquierdo para Juan Guerrón. Sector donde está Juan Leo Reyes. Alarga para Olger. Cuidado, muchachos. Así nos administra la pelota. Sigue Olger. Salió, se regaló Llori. Sigue Olger. La tocó el de Anzoátegui. El saque lateral es para el Deportivo Cuenca. Rodrigo Teixeira. Mal saque. Oh, Dios. ¿Ah? ¿Me decías algo, Juan? Sí, sí, mal saque sancionó. Y protestaba la gente de Anzoátegui porque decían que el saque lateral les correspondía a ellos. Va a mover la pelota del Deportivo Anzoátegui. Este es Rubén Llori. El pelón mueve la pelota arriba. Salta mal Macía. La va a buscar Paniguti. También lo buscaba Orrego. Se acabó la cancha. El saque lateral hace efectivo Guerrón. Teixeira. Lo marcaba Llori. La pelota está hacia un costado. Digamos, el marcador en el global está 2-1. 2-1, exactamente. En el partido está ganando el Cuenca 1-0. Y recordemos que ya clasificó Independiente Medellín eliminando a Peñarol de Uruguay. ¿Por qué? ¿Cómo te lo el de ida 4-0 y el de revancha 0-0 en Montevideo? Sí, señor. Se va al ataque el chino. Oh, Ramos. Buscando la conexión con Hernández. Recibe Juan Carlos. Pasó el ataque a España. Levanta el centro buscando a Rodrigo Marca Boada. Va a buscar la pelota el jugador Villalba. Raya de fondo Villalba. Ensaya el centro. Pasado. No alcanza a llegar Hernández porque cortó González al córner. Hay tiro de esquina para el Cuenca. La va a hacer efectiva. El Deportivo Cuenca. La pidió Granda, la cobró cortito con Hernández. Paredes, perdón, levanta el servicio, malo. Estaba incómodo Teixeira, llega González. Se regaló, Granda también la tocó Paniguti al córner. Tiro de esquina para el Deportivo Cuenca, Carlos Víctor. Pasando apuros la defensa del equipo venezolano. Complicado, la pelota va cruzada de lado a lado y no hay todavía un rechazo bueno. Se viene el servicio para Granda. En el tiro de esquina por elevación de cabeza. Rodrigo Teixeira castigaba. Salió a penitas arriba de la puerta. Tiro de esquina que magníficamente ejecuta Granda. Y Rodrigo sabe que se la perdió. Vean cuánta ventaja saca en el salto. Saca ventaja. Nadie lo obstruye. Pasa de largo un central. Y Rodrigo no le dio dirección a su cabezazo. Minuto 27, mi querido Juan Leo. El primer tiempo fue la tarjeta amarilla para Rodrigo Teixeira. Perfecto. Pásele el dato. 8 minutos, jugamos en la segunda parte.
La resta desde larga distancia. Guerrón aparece por acá. Cuevas vuelve a recuperarla. Olger Matamoros. Está prendido Olger. Reparte pelota mal. Está marcando Duno. Olger con el Chino Ramos la pierde. Panigusto estaba marcando. Olger nuevamente con España. Se va pidiendo la pelota Rodrigo. Ya no. Cortó Peroso. Cuevas, González, corta España. La pelota le queda en el pecho de Di Giorgi. Se va al ataque Di Giorgi. Choca con España. De rebote le queda para Villalba. Propuesta del Deportivo Cuenca. Villalba, Villalba. ¿Con quién? Granda. Granda, ¿dónde está Paredes? El remate viene de Granda. Afloja el arquero, te dije Paredes. Más adentro, yo te estaba buscando Paredes. Armaron bien la pared, sí. Villalba con Granda. El remate es de Granda, cruzado. Va la pelota picando, por poco lo sorprende a Morales. Sigue dominando el Cuenca, buscando la segunda. 9 minutos, 15 segundos de la etapa complementaria. Va a mover la pelota España. Ole, sigue nuevamente allá Paredes, lo marca González al córner después de este tiro de esquina second. Estaríamos contigo, se viene el tiro de esquina para el conjunto rojo del Deportivo Cuenca. Ahí está la reiteración de la jugada. Marcó González, no le quedó otra. Claro dominador de este segundo tiempo el Cuenca. Claro dominador, buscando y llegando. Que el Matamoros levantó el centro. Allá levantaban los brazos todo el mundo. Epa, cuidado, otro conato de incidentes contra Chile. Canal 1 con la emoción de la Copa Libertadores de América. No se puede perder el estreno más esperado, Infiltrados, a las 20 horas. Y la diversión y picardía de Guayaquil Caliente llegará a las 21 horas, desde este lunes 9, solo por Canal 1. Margarina Regia, elaborada con los mejores aceites vegetales y leche. Margarina Regia, regio sabor de campo. Javelin de Texaco, a la vanguardia en el cuidado de su vehículo. Más de 100 años de innovación en tecnología. ¿Quieres tener los mejores chistes en tu celular? Envía como mensaje de texto la palabra chiste al 2070 y cada vez que lo hagas, recibirás un chiste diferente. Desde este lunes 9 de febrero, hablaremos de frente y lo haremos en nuestro nuevo horario, 19 horas, de frente, desde este lunes 9 a las 19 horas, por Canal 1. Había una falta contra el jugador Granda cuando estaba saliendo la marca Boada. Se viene la... ¡Ey! Fue falta. Que no le falte lubricantes Ursa Premium TDX. No le cuesta una fortuna. Se la ahorran. Quedó con el botín afuera Boada. El tiro libre que lo va a ejecutar el Deportivo Cuenca será por intermedio de Olger Matamoros. Está Rodrigo Teixeira. Villalba. También está Chila, Orrego metido allí, esperando algo por elevación. Establece el puente aéreo. Es buen constructor Olger. A ver si le pone arriba el puente aéreo. Está atento el boliviano, el árbitro Maldonado. Peligro, todo el mundo atento a la mirada en el arco rival. Viene la bomba, sale mal Morales. Le pegó Ramos, rechazo de Boada. Empuja la pelota Cuevas. Se salva el Deportivo Anzoátegui, va a buscar esa pelota, déjala que salga España. Ya está fuera, el saque lateral es para el Deportivo Cuenca. La va poniendo en movimiento como Mavesa, que anuncia la apertura de su nueva sucursal mayor en el sur de Quito. Avenida Maldonado y Cusubamba, sector Guajaló, porque Mavesa es hino en Ecuador. Está distribuyendo la pelota Duno, González. Speedy González entregó la pelota para Di Giorgi. Marca Granda. Se va al ataque Villalba. Está en posición en la entrada Rodrigo. Tiene que jugársela con Olger. Matamoros te marcó, te quitó la pelota Di Giorgi. Vaya, búsquela Matamoros. Di Giorgi que callejonea. Marca Chila. Ahora se queda con el Chino Ramos. Luis Lobo va a la cancha número 19. Correcto, Juanito. La pelota la tiene Paredes. Juanca. El Chino Ramos por allá va pidiendo... Juan Guerrón. Se va Paniguti. Paniguti lo está marcando, como que ya sabe que se va a ir. Busca el centro, bien Guerrón. Paredes, no se la esperaba. Confirmamos el cambio, Juan.
Con la camiseta número 19 ingresa Luis Lobo. Abandona la cancha el 23, Emerson Paniguti. Tres pelotas ha tocado Paniguti y las tres las perdió. El hombre está ya sin resto físico, absorbido por la marca de la saga del Cuenca. 19 me dijiste, tiene la camiseta. 19. Bueno, la pelota la está sacando Morales sobre la derecha con Yori. Todavía no se va Paniguti, todavía no ingresa Lobo, es lógico. La pelota la tiene Di Giorgi, regaló ese esférico y está marcando la salida a España, lo aplaude el público. ¿Sabes cómo lo apodan a Paredes, al muchacho que tan grata impresión nos deja esta noche en el Cuenca, volanteando por derecha, la hormiga? Y de verdad que juega como una hormiga. Se escapa Rodrigo Teixeira de pasado, de pasada iba Villalba, cortó Di Giorgi, ahora está saliendo Speedy González, la pelota es para Paniguti, Paniguti con Speedy González, Speedy González la tiró larga para Espíndola en el borde del área, lo marca Orrego, sigue Espíndola, pase para Paniguti, sacó el remate en dos tiempos Carlos Antonio Marán. Le dio con borde externo Paniguti con el último aliento que le quedaba ahí. Le pega con borde externo algún efecto y por ahí se pudo complicar Morán. Está tratando de dominar Villalba con la mano. No, con la mano, mi querido Villalba. Sanción el árbitro. Ahí está el cambio, Juan Leo Reyes. Se oficializa la variante en el equipo de Lanzuategui. Se ve Emerson Paniguti, jugador del Deportivo Quito y Universidad Católica en el fútbol ecuatoriano. Ingresa Luis Lobo, número 19. 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 segundos en salir de la cancha. Me tomé el tiempo. Todo esto suma en el rato de agregar el tiempo por parte del árbitro. Botó la pelota Morales. Va a campo rival, golpe de cabeza de Espíndola. Tranquilo, Lobo la mira pasar, también Morán. Y el saque de portería será para Carlos Antonio Morán del Deportivo Cuenca. Jugamos 15 minutos en la parte de complemento. Aquí está Guillermo Duró, el técnico del Deportivo Cuenca. Salida por izquierda con Guerrón. Lo está taponando Lobo, que está fresquito. Ha hecho dos variantes el Deportivo Anzuategui. Cuevas que reemplazó a Yegües. Y ahora Lobo que reemplaza a Paniguti. Se juega en campo del equipo venezolano. Metiendo la pelota Rodrigo, abriéndose paso Teixeira, Villalba, en la distribución es de Granda, pero está marcando Di Giorgi. Orrego, le picó mal la pelota, queda habilitado allí el jugador Espínola, marca Orrego, se va a ir la pelota, se fue, Canal 1, el canal de la Copa Libertadores de América. El mejor equipo informativo está en el canal del fútbol. Carlos Víctor Morales, Vito Muñoz, Luis El Chino Gómez, Byron Moreno, el hincha pelotas, Cleber Zambrano, el arquitecto Uvilla y su nueva contratación, la voz mundialista de Patricio Díaz. Canal 1, el canal del fútbol. Todo lo que quieras a solo 5 centavos al minuto, todos los días, en Porta. Con estas 1000 personas con las que siempre hablas, con la cobertura que te acerca más a tu gente. Porta. Te siento cerca. En Ecuador, Hino es Mavesa, Maquinarias y Vehículos S.A. Guayaquil, Quito, Ambato, Santo Domingo, Machala y Loja. Los mejores partidos del campeonato ecuatoriano se juegan en la pantalla de Canal 1. Este viernes a las 19:45, Liga de Puerto Viejo frente a Liga de Quito. Y el domingo desde las 10:30, Nacional frente a Emelec. Los partidos de la fecha este fin de semana, solo por Canal 1. Se vendrá el tiro libre, González, pelota que se le escapa a Morán, dos tiempos Morán. Cuando estaba tratando de meterle la ficha y la fuerza, el jugador Lobo, que estaba cerca y está retornando Cuevas. Ahí está, la retiración era Cueva, ay, ay, ay. Un gol hasta ahora, a estas alturas del Deportivo Anzuategui, que Carlos Víctor, como que enmudecería el estadio. Ni en broma diga eso, señor Zambrano. Bueno. La pelota casi le digo, señor hincha pelota, ¿no? Pensando que era salado. Va Villalba, levanta el centro, Rosa emboada. Y hay córner, es tiro de esquina para el Deportivo Cuenca. Se prepara ese lanzamiento de esquina para Olger Matamoros. Jugamos 18 minutos en la de complemento. 1-0 está ganando el Deportivo Cuenca.
Se la rima Paredes, la hormiga Paredes. Este es Olger Matamoros. Paredes que se ubica para levantar el centro. Le pegó mal. Sigue Paredes, luche Paredes, luche Paredes. Ya le quitaron la pelota a la hormiga. Se escapa Lobo. Va por derecha Espidi González. Espidi González. Espidi González buscando a Lobo. La corre toda porque está fresco. Siga, siga, cánsese. Se fue esa pelota. Ahí está. La pelota está en poder del Deportivo Cuenca. España. Ahora maneja la salida Juan Guerrón. Adelanta para Olger Matamoros. Presiona el Deportivo Cuenca. Jugamos 18 con 47. La pelota la tiene nuevamente el Cuenca. Granda. Olger Matamoros. Pasa el ataque. Rodrigo Teixeira que reparte. El pecho de Granda que amortigua. Baja. Marca Iori. Va buscando esa pelota al Lobo. Y la tiene que echar hacia un costado. Macías se quedó. Ahí saque lateral. Hay saque lateral para el Deportivo Cuenca que ya lo mueve. Primero Guerrón, luego Olger Matamoros y finalmente el Chino Ramos. El Chino Ramos con Paredes buscando a Villalba. Va corriendo por fuera España. El pase queda con Juanca. La hormiga, Paredes, España. Levantó su centro para Rodrigo. Lo estuvo arrimando un poquito. Yori. Cayó el brasilero y está saliendo con balón en dominio del Deportivo Anzoátegui. Anticipo de Orrego. Se va al ataque el Deportivo Cuenca. Orrego. Rodrigo. Va a manejar la pelota Rodrigo. Lo marca Macías. Falta del uruguayo. Tiro libre para el Deportivo Cuenca. Tiro libre. Después de este tiro libre, un importante anuncio para los televidentes de Canal 1. Se vendrá el tiro libre para el Deportivo Cuenca. Conversan Teixeira. También está Granda. Y se abre Chila. Candidato es Chila, Juanito. Mepa. Javier Chila va. Con perfil de zurda está Granda. Con perfil de derecha está Chila. Javier, espera Morales. Se viene Chila. Le llega la pelota a Leonardo Morales. Bien ubicado para coger el pulso a la número 5, vea. Remate directo, impresionante lo de Chila. Tenía destino de arco. Se va al ataque el Deportivo Anzoátegui. No hay problema, Carlos Morán. Bueno, a continuación, televidentes amigos de Canal 1, luego de concluido este partido de Copa Libertadores de América, los invitamos a presenciar el Noticiero 1. Será entrevistado el señor Flavio Chauvin, padre de Ignacio Chauvin, principal involucrado en el caso de narcotráfico que involucra al exministro Gustavo Larrea. Una entrevista exclusiva de El Noticiero 1. Bueno, ya la pelota está controlada por parte del Deportivo Anzoátegui. ¿No les parece que ha perdido un poquito de ritmo este segundo tiempo? Me parece que el Cuenca ya muestra también visos de agotamiento y cansancio en algunos jugadores que empiezan de a poco a bajar el ritmo. Entre ellos, la hormiga Paredes. Va al ataque el Chino Ramos, se prepara una variante en el equipo venezolano Juan Leo Reyes. Ya la confirmamos. Correcto, la pelota está en poder de Guerrón. Va buscándolo a Villalba de cabeza, queda habilitado Rodrigo para gol, Rodrigo para gol. Sacó el rebote, bloqueó Morales. ¿No crees que debió haber ganado unos cuantos metros más? Sigue Rodrigo, cayó Rodrigo. Y le cantaron la falta a Carlos Víctor. Mira, pudo ganar metros más, pero la intención de Rodrigo era rematar y tomarlo a medio camino al arquero. Ya tenía amarilla. Tarjeta amarilla para Cuevas. Tenía tarjeta amarilla y te vas. A ver, Juanito. Sí, cartulina roja para Cuevas. Le exhibió la cartulina roja. Me parece que se excedió verbalmente. Va a ingresar Rondón en el elenco de Lanzuate y Alexander Rondón, número 9. Creo que va a frenar el cambio si lo expulsa a un zaguero. Vale, ve la repetición. Aquí está el remate de Rodrigo. Le pega al andar. Quiso tomarlo adelantado al arquero. Pero cubre bien su palo el arquero Morales. Ahora, y acá cuando Rodrigo hacía un bailecito, extiende el brazo el venezolano, es para tarjeta, ya tenía una amarilla y consecuentemente se lleva la roja. Es una obstrucción deliberada, intención no existe de jugar al fútbol, a la pelota, y es por eso que se va con roja el hombre de Venezuela. Y va Edison Preciado también en el Cuenca, número 13. A ver, ¿y va la variante? Después de un momento, pero está listo Rondón y está listo Preciado. Correcto. Se queda con un hombre menos el Deportivo Anzoátegui.
se vendrá el tiro libre para el Deportivo Cuenca. Olger Matamoros, primer plano para él. Se mueve inquieto Rego. Aquí puede llegar la segunda para el equipo de las camisetas coloradas. Va tomando distancia Olger Matamoros. Dos hombres en la barrera de contención. Olvídate de eso. Viene el silbato del árbitro, cobró Matamoros. El golpe de cabeza para gol. Rodrigo. Deportivo Cuenca, la ilusión, el sueño se vuelca en realidad en este estadio con ese soberbio cabezazo de Rodrigo Teixeira que levanta el ánimo de los cuencanos aquí en el Alejandro Serrano Aguilar. Gol del Deportivo Cuenca, lo hizo Rodrigo Teixeira, Carlos Víctor. Golazo el de Rodrigo. Dos golazos nos ha regalado esta noche Teixeira. En esta, él se agacha premeditadamente, inclina su cuerpo y espera que la pelota haga contacto con su cabeza. El resto se encarga su parietal derecho para colocarla a un costado al que no iba a llegar nunca el arquero Morales. Qué gol que nos ha regalado Rodrigo esta noche. El primero y el segundo. Usted elija cuál le gusta. Pero los dos goles ya lo tienen al Cuenca peleando su clasificación. Ha empatado el marcador global. Tiene un hombre más en la cancha. Bueno, las condiciones están dadas para que el Cuenca se anime, marque el tercero y clasifique directo a la fase de grupos. Gran actuación de Rodrigo Teixeira, fundamental en los dos goles que al momento lo tienen arriba al Deportivo Cuenca, Clever. Sí, señor. Si este resultado se mantiene, Carlos Víctor, iremos a la serie de penales. Efectivamente, Juan Leo, cuéntame cómo estuvo la cosa con el segundo gol del Cuenca por allá abajo. Lo esperó acá, Guillermo duró para abrazarse con Ricardo Teixeira. Una explosión de júbilo en el estadio Alejandro Serrano con Rodrigo Teixeira. Y el técnico José Hernández aguarda un tanto la variante de Rondón. Speedy González va a ocupar el puesto que dejó Cuevas. Ahora se demoran los cambios, Juan Leo. Sí, ahora sí. No está Rondón. Con uno menos, perdiendo 2-0, ahora más que nunca Lanzuategui se tirará a estirar el partido hasta llevárselo a definir por penales. Bajó la pelota Espíndola. Fallaba en la contención el jugador Guerrón. No le hizo nada, dice. Aquí está la celebración de Rodrigo, el abrazo de Teixeira. Y ahí están los brazos en alto de Guillermo Duró, el técnico del Deportivo Cuenca. Sigo pensando, Juanito, que la variante táctica de poner a Paredes por derecha, abrirle toda la defensa para hacerlo correr más al cuadro venezolano y sumar un hombre más de ataque fue fundamental en este partido. Importantísima la presencia de Paredes. Hoy fue el hombre que desequilibró el bloque posterior. La variante, Juan Leo. Se va el mejor jugador de la cancha. Juan Carlos Paredes, del 17, ingresa Edison Preciado, un hombre en punta. Hombre que maneja bien el perfil izquierdo también. El abrazo de Duró para Paredes. Número de Preciado. El número de la suerte. 12+1. Bueno, Paredes. Gran partido del chico de Rocafuerte Fútbol Club. Gran partido. Fundamental en esta victoria que al momento logra el Cuenca. Se va a cobrar el tiro libre para el Deportivo Anzuategui. Que no lo meta, que no lo meta. Que la falle, que la falle, que la falle. Se va a venir el centro. Amaga Macía, el uruguayo. Cobró pelota que va al área, marca bien Chila, no, fue Guerrón, la va a buscar Macía. Hay saque lateral, por si acaso, aclaro, este señor se llama Nicolás Macía con doble S. Juan y Clever, ayúdenme, ¿quién tiró el centro para el cabezazo de Rodrigo? Me parece que fue Borges. Borges. La pelota vuelve a ser de Lobo, regresa a posesión de Macía, la busca finalmente Lobo, la espera Espino, la sigue Lobo, maneja la pelota el conjunto de Lanzuategui. Perdón, Matamoros, Borges está en la banca. Está en la banca. Claro, sí. Bueno, Juanito, usted mismo póngase una tarjeta ahí. Una preventiva. Ahí saque lateral para el jugador Guerrón, tiene que botar el chino. Servicio que cae en la mitad de la cancha, no alcanza Preciado, el que sí alcanza a manejarla. Era Boada que lo persigue, lo derriba, le hizo falta, no le alcanza la pelota a Olger Matamoros. Y se viene la variante en el Deportivo Anzuategui, Juan León. Ahora sí ingresa el jugador Alexander Rondón. Rondón con el número 9, ¿no? Se va Espíndola. Aunque acá levantó mal la pancarta.
Ahí está ahora sí la 14. Sí, ahí está, se va el 14, Espíndola. El argentino ingresa, el venezolano. Mira, Rondón. Tengo aquí la referencia del partido anterior. Estos dos cambios los hizo también allá en Venezuela. Lobo por Paniguti y Rondón por Espíndola. La diferencia es que aquí se cansaron esos, ¿no? Así es. Va la pelota a campo que defiende el Deportivo Anzoátegui. Tiene que botarla Duno. A campo rival, espera, cuidado. Chila, uno, hablen. Ahí está Juan Guerrón que recibe el pase de Chila. Estaba retornando Rego. Va abriéndose paso por izquierda, trata de tomarlo en la marca. El jugador Macía Olobo. Pase para Rodrigo Teixeira, busca el tercero del Deportivo Cuenca. Pase para Preciado de cabeza, va a llegar Villalba, golazo. ¡Gol! Del Deportivo Cuenca, qué golazo. ¡Qué llegada a fondo! El centro de Rodrigo Teixeira por derecha. Preciado de cabeza. Que prácticamente habilita a Villalba, que saca un potente remate como venía la pelota. Nada que hacer, Morales. Este público se merece eso. Y este Cuenca también, Carlos Víctor. ¡Qué golazos hemos visto esta noche! Centro y al andar. Ahí, Preciado la baja. ¿Y cómo viene? Ahora sí le quedó acomodada la zurda de el señor Villalba, una zurda que maneja como látigo cuando saca remates como estos. A una esquina, estático Morales, no llegaba nunca. El Cuenca está clasificando a la fase de grupos, 3-0, los goles los hacen los puntas. Teixeira 2, Villalba 1, con este 3-0, Táchira de Venezuela, Guaraní de Paraguay, Boca de Argentina, rivales de este Deportivo Cuenca que esta noche, con alma y vida y con el aliento de 4.000 hinchas, está logrando su clasificación. Viene Boca al estadio Alejandro Serrano Aguilar. Vendrá Boca. ¿Le gustó el gol o no le gustó el gol, señor Juan Leo Reyes? Un golazo por la concepción y la definición. Gran corrida de Teixeira, la bajó Preciado y estuvo listo Villalba para sacar ese remate de zurda inatajable. Lo trabajaron muy bien. Aquí está la reiteración. Los tres puntas. Rodrigo por izquierda, el centro. Pelota pasada, la baja Preciado, hace el pase atrás y Villalba consuma la obra. Una maniobra colectiva del ataque cuencano formidable. 3-0 el Cuenca en la pantalla de Canal 1, el canal de la Copa Libertadores de América. En el 2009, Canal 1 cambia para que usted cambie a Canal 1. Es tiempo de cambiar. Margarina Regia, elaborada con los mejores aceites vegetales y leche. Margarina Regia, regio sabor de campo. Envía la palabra Sabías al 9098 y recibirás en tu celular las notas más curiosas e interesantes que te puedas imaginar. Porque si no lo sabías, con el 9098 siempre sabrás más que los demás. A esta revolución le salió un revolucionario. A ti te digo. ¡Viva mi mala reputación! La pelota la está pidiendo Carlos Morán. Este público ya se animó, Carlos Víctor. Tenemos 31 minutos en la segunda parte. 3-0 está clasificando Deportivo Cuenca. El Rondón que ingresó hace pocos minutos es el Rondón Internacional venezolano. Estuvo por el Sao Paulo en el año 2006. Jory pierde la pelota. La va buscando Rodrigo Teixeira. La pedía Villalba, la pedía todo el mundo. Hubo falta. Le hicieron falta. Finalín fuerte. Al dolor de cabeza le pone fin. Aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Le duele la cabeza con Finalín fuerte, le dieron en la cabeza a Villalba. Carlos Víctor, Finalín fuerte, una tableta cada dos, cada seis horas. No se preocupe, no se preocupe, el dolor de cabeza, póngale fin con Finalín fuerte. Póngale fin, don Clever, Finalín es lo más efectivo. Se vendrá el tiro libre para Jorge Matamoros. El Deportivo Cuenca quiere la goleada, si hay uno más es goleada. 4-0, puede llegar el cuarto, vino el centro, ras de césped, la pelota impacta en las mallas laterales. ¿Sabes tú dónde debuta el Cuenca en la fase de grupos si mantiene este resultado y clasifica? ¿Dónde? Bueno, Aires. Primer partido. Frente a Boca, sí señor. Nada menos que a Boca. Así es. Ese será el último partido también. 17 de febrero. Nos espera la Bombonera. Bueno, la pelota y las imágenes siguen siendo de Canal 1. El canal del fútbol. Y el canal de la Copa. Y el canal de las eliminatorias. Y el canal del Sudamericano Sub-20. Y el canal del Campeonato Nacional también. También, Campeonato Ecuatoriano, la FA Cup de Inglaterra. Todo el fútbol está en Canal 1. Hay saque lateral para el Deportivo Anzoátegui. Va Mauricio Hurtado. 30.
33 minutos de la segunda parte. Vamos a esto. Canal 1 en la Copa Libertadores de América. Se va Villalba. Ingresa Mauricio Hurtado. Este lunes 9 de febrero, disfrute los nuevos horarios de la noche de Canal 1. A las 19 horas, hablaremos de frente. A las 19 horas 30, en carne propia. A las 20 horas, no se pierda el estreno de Infiltrados. A las 21 horas, Guayaquil Caliente. Solo por Canal 1. Por rendimiento, duración y calidad. Baterías Motorex. Los mejores partidos del campeonato ecuatoriano se juegan en la pantalla de Canal 1. Este viernes a las 19 horas 45, Liga de Puerto Viejo frente a Liga de Quito. Y el domingo desde las 10 horas 30, Nacional frente a Emelec. Los partidos de la fecha este fin de semana, solo por Canal 1. Se va el ataque al Deportivo Cuenca, Mauricio Hurtado, que ya está en la cancha, la pide Rodrigo Teixeira. Engancha por dentro alguien que lo asista, Jorge Matamoros. Rodrigo, mira el arco, sacó el remate. Fue cruzado, buscó el segundo poste, Carlos Víctor. Nos íbamos del estadio si hacía este gol. Iba a ser un otro precioso gol de Rodrigo, pero qué bien los movimientos del Cuenca. Arranca Mauricio Hurtado, amaga arrimarse a la diagonal, corre por fuera Rodrigo, la pelota va para él. Y cuando la gente de Venezolana se preparaba a tomar marca, Rodrigo sorprende con un remate cruzado. Si entraba, tácticamente le salía un golazo al Deportivo Cuenca. Avanza el Deportivo Anzoátegui. Como avanza Babesa con su nueva sucursal mayor ahora en el sur de Quito. Avenida Maldonado y Cusubamba, sector Guajaló. Porque Babesa es hino en Ecuador. Terminado el partido, tendremos en el Noticiero 1 invitado al señor Flavio Chauvin, padre de Ignacio Chauvin, principal involucrado en el caso de narcotráfico que involucra al exministro Gustavo Larrea. Una entrevista exclusiva del Noticiero 1. España, Rodrigo Teixeira, España levantaba el centro, corta para enviar esa pelota Peroso al córner, tiro de esquina para el Deportivo Cuenca. Jugamos 35 minutos en la de complemento, 3-0 está ganando Deportivo Cuenca con dos goles de Teixeira, Rodrigo Teixeira, y uno de Villalba. Se vendrá el tiro de esquina, Olger Matamoros lo está pidiendo. Aquí está el número 10 y este es Edison Preciado. Y lo está marcando Yori. Y aquí está Rodrigo Teixeira. Le va a pegar Olger Matamoros. Trepa Chila, va en toda la pelota. Facilita las manos. Estrellándose allá Morales, cuando estaba llegándole Preciado. Va al ataque Rondón para el Deportivo Anzoátegui. Rondón busca Lobo, está González. Lobo que pide la pelota, Macía que no se la da, regateo. Queda habilitado, Rondón va saliendo por derecha Yori. Propuesta del Deportivo Anzoátegui. 36 minutos de la de complemento, viene la bomba. El rechazo, el centro viene con Rondón. Ahora Duno, amaga con pegar, salió la marca Orrego, pone firme. Granda. Por si acaso, ¿no? Por si acaso, un gol venezolano provoca definición por penaltis. Se va al ataque nuevamente Teixeira, cambio frente de ataque por derecha, llega Olger, acomoda la pelota a Olger, va a llegar la cuarta, la pide Rodrigo, viene el centro para Preciado, pero ahí está bajándola. Número 5, Morales. La embolsó perfecto el arquero, ¿eh? Con un solo brazo al estilo de la NBA, agarró bien la pelota. Don Juan Pablo Sico quiere que le eche flores porque dice que él pronosticó el 3-0. Por fin pegaste una hincha, pues. Y en buena hora no viniste. La pelota vuelve a ser del Deportivo Cuenca. Saludo para el hincha pelota. Bien estás. Sobre la izquierda está la Guerrón. Mejor decisión que tomó fue no venir. Vea, el Cuenca está ganando. Está ganando. Bien, hincha, que no venga mejor. Dejó pasar Teixeira bien. Ahora Preciado levantó el centro. Muy pasado. Le estaba esperando por acá. Hacían mayoría en el ataque 3-1 y la perdió Preciado. Sale la respuesta del conjunto venezolano, pero ahí está frenada. Guerrón con el Chino Ramos que la manda larga. Olger Matamoros que la baja. La pide Rodrigo. Va a internarse en el área. Olger. Le sacó el remate a ras de césped. Y esa pelota como que tiene jabón, Carlos Víctor. Bueno, y ya los venezolanos no ven la hora de que esto termine. El Cuenca se le ha ido encima.
todo el segundo tiempo lo ha manejado, lo ha dominado el Cuenca, le ha llegado por derecha, por izquierda, buen segundo tiempo. El equipo se ha movido bien, con variantes y con llegadas a la hora de atacar, y ya los venezolanos caen presos del estado físico y de la altura. Arrozó el arquero Morales, dio córner, tiro de esquina para el Deportivo Cuenca, jugamos ya el minuto 38, ahora se cumplen 38 minutos en la de complemento. Va a cobrarse ese tiro de esquina, será para el conjunto rojo, animado por su público, Jorge Matamoros. Se ubica para recibir por allí el jugador Guerrón, centro que viene al primer poste, marca por ese sector el jugador Lobo. Le queda para el chino, Ramos que va buscando la conexión larga para Hurtado, rechazo malo en ese sector de parte de Boada. Sigue Hurtado, lo va patrullando por donde vaya Macías, se lo saca bien Hurtado. El servicio queda para Granda, prueba, levanta la bomba, muy arriba, el taco abajo, la pelota le salió alta Granda. Hay saque de portería para el conjunto venezolano. 38 minutos. Canal 1 es el canal del fútbol, señores. El canal del fútbol, que no les quede ninguna duda. 9 de febrero hablaremos de frente y lo haremos en nuestro nuevo horario. 19 horas de frente desde este lunes 9 a las 19 horas por Canal 1. Millones de ecuatorianos hablan a solo 5 centavos el minuto en Porta. Hazlo tú también con esas 10 personas que siempre llamas y que están en la comunidad más grande del Ecuador. Porta. Te siento cerca. No te paran bola. Cambia tu estrategia. Envía Conquista al 2070 y recibe en tu celular los mejores consejos para conquistar. No se puede perder el estreno más esperado, Infiltrados, a las 20 horas. Y la diversión y picardía de Guayaquil Caliente llegará a las 21 horas, desde este lunes 9, solo por Canal 1. Se va el ataque, Rodrigo, le pide Olger, sigue Rodrigo, lucha con Yori, le queda habilitado para Olger, sacó el remate y esa pelota a la estrella en las mallas laterales. Está buscando su gol preciado, lo está buscando Olger Matamoros, Carlos Víctor. Ahora todas las marcas van para Rodrigo y hay jugadores que quedan libres. Retiene el tiempo necesario la pelota el brasileño y luego juega con los que quedan descubiertos. El Cuenca ya todo lo hace en el campo venezolano. Se vendrá el tiro libre porque hubo falta. Por su rendimiento, duración y calidad, Baterías Motorex. La dura que no le falta a su vehículo, Baterías Motorex. Se va a cobrar el tiro libre para el Cuenca. Galito Moscoso está con una calculadora. Allá fueron 5, aquí van 3 y este de aquí pasó. Necesito 6 allá. Bueno, el hombre está hecho un nudo con tanto número. Y la que tiene que estar con los números es la hija, Michelin. Michelle, perdón, Michelle, que es ingeniera comercial recién graduada. Bota la pelota Morales, desciende en la cabeza de Orrego por izquierda. El Cuenca ya comienza a manejar el resultado. Tenemos 40 minutos de la etapa de complemento. Pase largo, era para Preciado, marca en el camino. Boada primero, duró después. Pase largo para González. ¿Cómo corre el gordito González? No la encuentra. ¿Sabe que González tiene un mérito, Carlos Víctor? Míralo dónde está ahora. Y antes, cuando expulsaron a Cuevas, él fue el lateral izquierdo que lo estuvo asistiendo. Es un jugador que muestra, no digo categoría, pero muestra mucho profesionalismo, mucha entrega. Muy disciplinado, donde el técnico lo ha ubicado, ahí ha ido a jugar. Y tiene un físico, mira, que diera la impresión, se iba a ahogar en el primer tiempo. Y el partido está por terminar y él está ahí. Una variante va más. Va John García. John García, número 4, deja la cancha Olger Matamoros. Matamoros, la verdad, ha tirado todo Matamoros. Va. ¿Qué quiere decir esto, Juan? Ya, para tener la pelota en la mitad de la cancha, que el tiempo transcurre, el partido prácticamente está recto. ¿Qué número tiene Olger, García, John? El 4. El número 4 para John García. Hay dos jugadores de Barcelona, dos ex-Barcelona. Hoy día no jugó Marlon Moreno. No, está en la banca Marlon. Hay que decirlo, fue flojo su partido en Venezuela. Incluso Marlon tuvo que ver en las anotaciones del equipo venezolano. Duró, lo sentó ahora. Cambió 3 de los 4 hombres con que abrió allá en territorio venezolano y está sacando un buen resultado. ¿Y qué te ha parecido España, que es el que lo reemplazó? No se ha jugado mucho por su zona. O sea, es un jugador que le ha cumplido, pero hasta ahí. España le dio salir, sí, la primera, le dio salir en el primer tiempo. Claro, que por ese lado volcó el Deportivo Cuenca todo, aprovechando los enganches, las gambetas de Paredes. Hablemos de la España que sale y que apoya. No podemos valorar a la España que debe marcar.
A ese lo veremos en partidos cuando el Cuenca vaya de visitante contra Boca, Guaraní, Táchira. Ahí uno ve ya otros conceptos defensivos. Si no, no hubiera cambiado Duro a su equipo que llevó allá a territorio venezolano. Morán tiene tarjeta amarilla acá, Juan Leo. Por demorar el juego, me parece que le sacó el señor Maldonado hace ratito. El saque de portería viene, ¿sí? ¿Me lo confirma, Juan? Sí, confirmado, confirmado. La pelota le llegaba a Rodrigo Teixeira, lo marcaba Peroso, quedó en el piso el brasileño. Levanta el servicio largo, 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 Di Giorgi. La marca en campo del Deportivo Cuenca es de Guerrón. No pasó González. Hay saque lateral para el Deportivo Cuenca. Jugamos 43 minutos. En la de complemento, el Cuenca está ganando 3-0 y está pasando a la siguiente fase, la fase 2 de la Copa Libertadores de América. Marca Duno, malo el pase para Macías. Marca Chino Ramos, mal va Macías. Nicolás, se le queda la pelota, traba por allí Rondón, calcula, busca Rondón. Alexander no pasó la pelota, lo marca Chila, bota la pelota larga, Hurtado. Roja. Y ahora roja directa, se va. Estornudó el hombre, Finalín gripe. A la gripe, póngale fin con Finalín gripe. Sí, señor, tuvo una grajea del nuevo Finalín gripe cada 6 horas y a la gripe, póngale fin. Bueno, le dan tarjeta roja al número 19 del equipo. Lobo. Del Anzoátegui Lobo, el argentino. Tiene que irse expulsado. Una entrada fuerte, ¿contra quién fue? ¿Contra Ramos? Choca, Javier Chila me parece que fue. Contra Chila. Bueno, una entrada fuerte y con la presencia del árbitro a menos de 2 metros. Nunca dudó el árbitro, Juan, le exhibió la tarjeta roja de inmediato, sin dudar. Seguida se llevó la mano al bolsillo de atrás y sacó la cartulina roja. Te fuiste, le dijo. Vamos a ver cuántos minutos va a agregar el señor Maldonado. Tenemos ya 44 minutos, Leo. No ha dicho nada aún. Acá lo vemos a 4 más. Esta es la acción. Acá está, 4 más. Acá está la pancarta. A ver. Es allá la pelea, ¿viste? En la parte izquierda de la pantalla. La bola estaba en otro lado, sí. Y el árbitro estaba cerca. Bueno, terminado el partido, no se pierde el Noticiero 1. La entrevista de Flavio Chauvin, padre de Ignacio Chauvin, principal involucrado en el caso de narcotráfico que involucra al exministro Gustavo Larrea. Exclusiva entrevista en el Noticiero 1 con don Andrés Carrión. Tiempo completo, 45 minutos, Juan Leo Reyes. 3 más vamos a jugar, 3 minutos más. Jugaremos 48, mi querido Cabo. No lo han ascendido, Juan Leo. Tanto tiempo escuchándolo como Cabo. Ahora que volvió a Canal 1 se ha ganado un ascenso. Hay que hablar con el coronel Moscoso. Mira la acción. Mira, es sin codazo, pelota, como tú dices. Balón sin codazo. Sí. Sin balón y codazo. Gracias, señor coordinador Secon y señor director de cámaras. Alvarito, pelota que va saliendo para el Deportivo Cuenca. La pierde Duno. Vuelve a recuperarla, apreciado para el Deportivo Cuenca. Hay que aprovechar, muchachos. Quedan 2 minutos. Jugamos los primeros 45 segundos del tiempo de alargue. Preciado, García, ¡ole! Granda con Preciado, lo buscan a Rodrigo. Ahora Preciado, entrégala por derecha, va Hurtado, le pegó mal. Al otro lado, quiso rematarle y le salió. La intención era buena. Este chico jugó en Barcelona, Juan, ¿no? Mauricio Hurtado, claro, hace un par de años me parece, buen jugador. Siempre en esa posición, volante por derecha. Volante por derecha. La figura en todo esto, Teixeira, por los goles. Sí, claro. Señor, los 2 goles de Rodrigo. El gol que vale la clasificación es el de Villalba. Pero desde el punto de vista también táctico y lo que mostró el Cuenca, muy mejorado con respecto al partido anterior, el señor Paredes, el joven de Rocafuerte Fútbol Club. Pero claro, en general el Cuenca hoy mostró temperamento, actitud y las ganas de revertir un marcador y lo ha logrado. Pero también hay que darle el mérito a quien lo asistió a Villalba, que fue Teixeira. Y el golpe de cabeza de Preciado, pelota que la impulsa Morales, va a campo rival, salta el rechazo, es corto de la zaga del Cuenca, metió la pelota Granda, Teixeira, por el centro la va pidiendo Preciado, lo va persiguiendo González, tiene pulmones González, cuidado, te la quitan, sigue Rodrigo, cuánto la quitan, está saliendo bien librado el brasileño, se apoya bien ahora con Hurtado, maneja la pelota el Deportivo Cuenca, el chino, 47 minutos jugamos ya, 2 de los que ha agregado
el árbitro. Jugamos el último minuto. Se va el ataque al Deportivo Cuenca por izquierda. Está Grande levantando la bomba para Teixeira. Pechó, cambió, giró, remató. Y aquí estaba el cuarto tanto para el conjunto rojo. Esto va a ser todo, Carlos Víctor. La figura Rodrigo Teixeira. Está mirando el cronómetro el señor Maldonado. Dice que finalizará el partido luego de... ¿qué tiempo? Aproximadamente 20 segundos. Está esperando la pelota atrás. Sin problemas, Peroso. El arquero Morales va a clasificar al Deportivo Cuenca. Viaja la pelota a campo rival. Golpe de cabeza de Chila. Vuelve a mirar el árbitro el cronómetro. Hay saque lateral para el Deportivo Anzoátegui. Esto se va a acabar. Lleva el pito a la boca. Finalín. Finalín. Acá está la gente Finalín de... fuerte. Al dolor de cabeza le puso fin. Se le pone piel de cabeza, ya al dolor de cabeza le pone fin, digo, y se pone alegre la gente de Cuenca por este partido final, 3-0. Gracias a todo el país que ha seguido la señal de Canal 1, esta transmisión de Copa Libertadores de América desde el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. La alegría cuencana, la felicidad azuaya. Cuenca va a la fase de grupos con el Táchira, Guaraní de Paraguay, Boca de Argentina. El Cuenca sigue vivo en la Copa Libertadores de América y te lo contó Canal 1, el canal de la Copa. Un abrazo, buenas noches, ya viene el noticiero.